Bueno, los avances en inclusión financiera han sido notables en estos últimos años. En conjunto, el sistema financiero ha contribuido a que el indicador de acceso esté por encima del 87%. También en toda la estrategia de corresponsabilidad bancaria, aunado obviamente a toda la infraestructura que tiene el sistema financiero, ya hace que estemos realmente en todo el territorio nacional con una cobertura importante, avances claros también en todo lo que tiene que ver con e-commerce, con interoperabilidad, los pagos P2P, todas las transferencias efectivamente entre personas, es algo que también resalta. Y por supuesto, el microcrédito. Creo que existe una arquitectura institucional que ha permitido que esto crezca y es un avance que también debemos resaltar.